Comenzamos ya el viernes lo que es este tiempo de gracia para la comunidad, como vos decís, es la novena patronal en honor a la Virgen Niña. Bueno, ¿cuáles son las celebraciones? Bueno, comenzamos el día viernes a las 7 de la mañana con el Rosario de la Aurora, que nos acompañan también los chicos del Colegio de la Misericordia. Y después tenemos a las 18 horas la novenita de los niños y a las 20 horas es la misa de la novena. La gente grande también que quieran participar de la novenita pueden participar, pero bueno, un poquito la homilía está más adaptada para los chicos también. Bueno, ¿se viene la celebración de las comuniones? Se viene el día, como el 8 de la fiesta, y va a ser domingo. Este año los chicos van a tomar la comunión el 7. Hemos desdoblado los grupos, va a ser a las 4 de la tarde un grupo, y a las 6 de la tarde, el día 7, el otro grupo que va a tomar los niños su primera comunión. ¿Todo acá en la parroquia? Todo acá en la parroquia, sí. Por eso hemos desdoblado los grupos, que los niños puedan participar y que la familia también los pueda acompañar en la celebración de su primera comunión. Y el día 8, que va a ser todo por la mañana, 9 y media vamos a invitar a las autoridades, a las 10 hacemos procesión y después la misa. Los niños que han tomado la comunión el 7 tienen que participar de la fiesta en honor a la Virgen Niña. Bueno, unos días de celebraciones muy particulares para nosotros, ¿no? Claro, no, un tiempo hermoso, digo, inclusive mañana a la noche voy a buscar al padre predicador que está llegando a Realicó, así que bueno, él también nos va a acompañar para que la gente también pueda disfrutar de otro sacerdote, confesar, va a salir a visitar a los enfermos, le van a llevar la comunión, los ministros los van a acompañar, así que bueno, comenzamos un tiempo de gracia, muy movido, pero bueno, todo lindo, gracias a Dios. ¿Es el mismo padre que estuvo para la misión? No, el que vino para la misión fue el padre Alejandro, el que viene es el padre Andrés, es de la misma congregación, pero es el padre Andrés, es el que nos va a acompañar, es el superior. Es un sacerdote joven que nos acompaña, sí. ¿No es posible la visita del obispo en este caso? No, el obispo ya está confirmado que viene para las confirmaciones, no para la novena. Bueno, invitar a la gente que, porque también junto con lo que es la novena siempre estamos haciendo para ayudar a los que menos tienen, nos unimos también a lo que es la colecta de Cáritas, así que bueno, cada día vamos a tener, por ejemplo, distintas intenciones. Ahora el viernes cuando comenzamos la novena, la intención del viernes, para que te lo leo, es renovamos nuestro compromiso bautismal, rezamos por todos los bautizados, ¿no? Y también como gesto, bueno, le pedimos a la gente que traiga un signo que va a ser velas, que se van a bendecir las velas. Y para Cáritas, té, cajas de té, para ir haciendo después los bolsones para los que menos tienen. Así que cada día hay una intención diferente y un gesto que la gente puede traer para ayudar a Cáritas también.